año nuevo para todos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! ¡Qué alegría que estamos de regreso en la sería tercera temporada de Chicas Pochocleras! Sí, señorita. No tercera temporada de Chicas Pochocleras. ¿Cómo pasa el tiempo, Fer? Tenemos que... Nadie se resiste a un archivo. Hay que volver al primer programa. Podríamos, ¿no? Podríamos, ¿por hacer qué no? Un pequeño recuerdo, homenaje de estos tres años cuando decíamos, llegaremos a decir segunda temporada. Y miren, ya estamos en el 2021, gracias a Dios. Teníamos mucha fe igual, ¿eh? Nosotras proyectamos cinco temporadas y después Dios y el universo dirá, ¿eh? Pero resistió todo este programa, inclusive la pandemia, las entrevistas, todo. Y esto de adaptarnos a esta nueva modalidad de entrevistar a todas las estrellas, a tus estrellas favoritas, ahora en lo que es la moda virtual, que es la que va, la que nos queda. Y en esta oportunidad... Sí. Tuve la posibilidad, la chance de conversar con Brian, uno de los protagonistas de Gangs of London. Atenti. Sí. Atenti. Gangs of London es una serie que la está rompiendo en la plataforma Stars Play. Para que, todos los que sos fan, sí, como yo, porque vos me conocés. De Peaky Blinders. De Peaky Blinders. Esta es la serie que te va a atrapar desde el episodio número uno. ¿Por qué? Número uno, sí. Joe Cole es el protagonista y justamente... es del clan de los Shelby Brothers, de los Peaky Blinders. Así que si seguiste las cinco temporadas de Peaky Blinders, sí, te puedo asegurar que ver a Joel Cole, en este caso el personaje de Finn, uno de los hermanos Shelby, en Gangs of London te va a gustar. Y además porque también tiene que ver con la esencia y con el espíritu de Peaky Blinders, porque es una familia poderosa de gangsters allá en los años 30, 40 en Londres, exactamente, y hay mucha venganza y hay mucha sangre y hay mucho de todo eso, de las pandillas y de los gangsters. Te digo que fue una de las más vistas de la cuarentena también, Gangs of London, ¿eh? Sí, generó además un montón de fanáticos y de trivias, de fanáticos en las redes sociales, ¿viste? Cuando las redes estallan, es porque ahí hay algo. Definitivamente. Bueno, hay mucho. Unos actores increíbles, hay de verdad una mega superproducción, fotografía, una dirección, un guión bárbaro. Así que ya, te adelanto. Si no la viste, la puedes ver en Stars Play, es Gangs of London. Y si te gustó Peaky Blinders, con esta te vas a volver loco, loquísimo también. Así que charlamos con Brian, uno de sus protagonistas, virtualmente. Y esto nos decía. A ver. We're born into a certain world. It's chosen for us. Some might think it's brutal. No! No! No, please! Please don't kill me! Hi, Brian. How are you? I'm good. How's it going? Lovely talking to you, and thank you for this time. Well, I want to talk about Gangs of London. It had an amazing feedback on TV, and I want to tell you that I do have a lot of friends over here in Argentina that they become like literally obsessed with the series. I mean, we all watched before Peaky Blinders, you know, and it's been a smashing success here in Argentina. So how it's been for you to be part of this show? It's been great. It's been great from the first moment that I read episode one, which was a long time ago now. I think there was, you know, you get a certain feeling about a script and you know that it's going to be something quite special. That's what I felt when I read it at first. Do you see similarities between Peaky Blinders and Gangs of London? I can see why fans of Peaky Blinders might be fans of Gangs of London, because I think both are quite stylish programmes. They are very exciting, high intensity, high action programmes. So I can understand why people would make those comparisons. Let's talk about your character. What can you tell me about him? He's troubled and he feels overlooked because of the lifestyle choices that he's made in terms of drugs and his part in this sort of criminal underworld. But I think if there's any one character in Gangs of London who's got a real conscience, it's probably Billy. Sean Wallace himself tasking me to find a guy who killed his father. How difficult it's to make the typical British accent, which I personally loved, as a Scottish boy. Is it hard or not? I find it quite easy. I mean, I think a lot of the work that I do is generally in not a Scottish accent. It's generally in a different accent. Can you please pronounce Gangs of London in both ways?
like the London way and the Scottish way, how would it be? How would it sound? Well, the Scottish way would be Gangs of London, and the London way would be Gangs of London. I just love the way you guys talk. I think it's like so seductive. I just love the British accent, the Scottish. It's something, I don't know. I've been doing a lot of research this morning and I've been stalking you, okay? I've been stalking you on social media and I realized that you actually have a very low profile. I don't know if maybe that's a, like a personal decision as an actor. I was impressed. I was like, whoa, is this a real Brian? Is this a verified account? Yeah. What is that? Yeah. I think maybe it's a little bit of both reasons. I think me personally, I like to keep it that way. But also I think it's different. If you maybe are the lead in something that's a hugely successful show, it can be hard to avoid. And I think a lot of the characters that I've played so far are a lot of good supporting roles and stuff like that. So, but like you say, I think I also, me personally, I like to sort of stay away from it anyway. Last but not least, I've seen obviously the trailer, and in the trailer, a man says, "We were born in a certain world. It's chosen for us." Do you agree with that statement? Yeah, I mean, that's the character that says that is my father. And I think that's something that he tries to feed into the DNA of both the boys and the sister, that, you know, this is almost like an honor that you're born into this family. Well, I don't know if you've been in Argentina, but eventually, if you come here... I'd love to come. I've been to Brazil, but I've not been to Argentina, so... How come? You were so close, Brian. You were like 2 hours away, and you could have come to Argentina, try mate. Have you... You know what mate is? No. What's that? This is our English tea. Like the typical English tea. That sounds pretty good. It's pretty good. You should try it. Well, after all this pandemic is over, that's the first place I'm going to go, Argentina. Oh, sure. I love to hear that. Thank you so much for your time. And we'll see you in Gangs of London, that it's becoming very soon here to Argentina. I'm not interested in peace. Simpatiquísimo. ¿Viste qué buena onda? Muy buena nota, me encantó. Muy buena onda. Re copado. Arrancamos el 2021 y lo arrancamos, Barbie, con muchísima esperanza de que las pelis que no llegaron al cine en el 2020, los tanques, esas que eran las más pochocleras y que tanto esperábamos, sí lo hagan en este 2021 porque tienen fechas reprogramadas. Claro. Y además porque obviamente tienen a millones de fanáticos en todo el mundo que ansían esperando por estas pelis porque ansiosos. Son de las más pochocleras. Exactamente. Arrancamos con esta. Es el top 5 de las pelis pochocleras que se iban a estrenar en el 2020 y que la pandemia impidió. Arrancamos con No Time to Die, esta quinta entrega del agente 007. Y la última para Daniel Craig, ¿eh? Exactamente, la última para él, porque en realidad en esta peli lo que vamos a ver es cómo se introduce el personaje femenino de la nueva agente 007, que va a ser nada más y nada menos que la actriz británica afroamericana, la Lashana Lynch, que va a tomar este legado. Va a poner obviamente patas para arriba, un ícono de lo que tiene que ver con la masculinidad en el cine. Y además también está tu amiga, mira, Ana de Armas. Es que te iba a decir ello, tía, te iba a decir que la española Ana de Armas está ahí. Es impresionante esta chica, la cantidad de películas que está haciendo en Hollywood, yo no lo puedo creer. O sea, de verdad, ¿eh? Uno agarra Netflix y hay un montón de películas a partir de Blade Runner. Sí, el suceso que de películas que hizo Ana de Armas, la española, cubana en verdad, no es española, pero tiene un acento español, habla española, pero ella en verdad nació en Cuba, hasta los 18 años vivió ahí, después se fue a Madrid, se hizo súper famosa, hizo el crossover, se fue a vivir a Los Ángeles, se agarró un novio divino como Ben Affleck y la verdad es que la está rompiendo. Amo esa pareja, amamos esa pareja, las chicas pochocleras. Sí, ¿eh? Somos team Ana de Armas y Ben Affleck, como que le hace bien. Vamos con la siguiente peli que se iba a estrenar en 2020 y que llega en este 2021. ¿Cuál sería? Si Dios quiere y es Rápidos y Furiosos,
9 ya, ¿eh? Increíble esta saga de acción, esta saga de emoción también, porque la verdad es que Rápidos y Furiosos te llega al corazón, y más por supuesto después de la pérdida de Paul Walker. El estreno estaba previsto para mayo de 2020, pero va a llegar en mayo de este año, del 2021, y por supuesto va a seguir una vez más las emociones, las aventuras y las carreras de este equipo de amigos, tras la traición, atenti con esto, de Dominic Toretto, de Vin Diesel. Se confirmó entonces la franquicia de Rápido y Furioso 9 regresa al cine y va a ser en mayo de este año. Qué loco todos los tanques que se vienen para el 2021. ¿Y con qué más me vas a sorprender? ¿Qué otro estreno se ha reprogramado para este nuevo año? Esta nos llega al corazón y además despierta muchas polémicas el personaje en sí, por lo menos en las últimas semanas. Estamos hablando de Top Gun y de Tom Cruise, por supuesto. Top Gun Maverick. 34 años después del original. Qué locura, volver a verlo. ¿Quién hubiese dicho? Iba a llegar al cine el 23 de diciembre de 2020 y la vamos a ver a pasitos nada más de este 2021, en julio en realidad. Tenemos que esperar un poco más, mitad de año. Ah, ya después de todo lo que vivimos y pasamos, olvídate, 5 meses no es nada, ¿no? Esta vez, obviamente, en vez de ser piloto, va a ser instructor Tom Cruise y va a tener un lugar prestigioso dentro de esta escuela aérea. Vuelve Val Kilmer también, ¿te acordás que eran enemigos? Dale, Terminaron... Mira, eso no sabía. Unidos y va a también estar en esta nueva entrega después de muchos años, después de la primera en el 86. Es re loco porque uno ve las imágenes del trailer, ¿no? De lo que será Top Gun Maverick 34 años después. La verdad es que a Tom Cruise no le pasa el tiempo. O tiene un pacto con el diablo o está, no sé. O sea, vive en formol. No sé cuál es el secreto detrás de... ¿Te digo cuál es el secreto? De cómo se conserva este hombre. Por favor, que me lo diga, porque, escúchame, 34 años. La cienciología. Scientology. Exactamente. Comerse la placenta. ¿Habrán comido mucha placenta? Para mí que fue la placenta, sí. La placenta. Che, tremendo. Tremendo el audio revelador de Tom Cruise castigando a todo el staff de Misión Imposible, dándole duro porque la gente no estaba cuidando con el tema de los protocolos sanitarios, parte del equipo no usaban los barbijos y todo. Y se armó un revuelo y un escándalo, filtraron el audio. No, las barbaridades que dijo Tom Cruise, yo te juro no me lo imaginaba, si lo puedo entender y comprender, pero bueno. Polémico, hay maneras y maneras de decir las cosas. Los puso en vereda a todos y además igual digamos que él es productor de Misión Imposible 7, con lo cual tenía que dar el ejemplo también, ¿viste? Y dar el ejemplo al mundo de que dentro de su set de rodaje obviamente se cumplen todos los protocolos de sanidad. Vamos con la otra peli, Barbie, que se tenía que estrenar en el 2020 y que llega ahora en el 2021, porque los superhéroes tienen que estar presentes también en este Top 5. Ella es Black Widow, una vez más interpretada por Scarlett Johansson, pero con película propia. Vuelve el pasado en realidad de ella, ¿sí? Porque es una precuela sobre el personaje, sobre Viuda Negra. Estaba prevista para abril de 2020 y se estrenará en este mayo de 2021. Me encanta todos estos buenos augurios que tenemos. Sí, siento que fue ayer que estaba Fer en la Comic Con, cuando tuve la posibilidad de viajar, ¿no?, con la gente de Disney y Marvel a Brasil, y estar ahí con el presidente de Marvel Studios, con Kevin, y estar él anunciando todos los estrenos que se venían para el 2020 y ver ahora que están todos reflejados para el 2021. Y uno es como medio un déjà vu, ¿viste? Es como muy, pero muy loco. Fue muy fuerte también estar ahí con todos los fanáticos del universo Marvel y ver todos los grandes estrenos y la expectativa y todo lo que genera este universo. Es realmente maravilloso. Además, bueno, yo te tengo un estreno. Dígalo. Te tengo un estreno que se reprogramó. También. Otro más. Estaba pautado para, de hecho, inicios del 2020 y con toda la pandemia, por supuesto, que se vio afectado y reprogramado para este 2021, y es Un Lugar Silencioso, segunda parte. ¡Ay, qué miedito! La segunda parte de A Quiet Place. Es que te va a dar miedo. Más que miedo, te diría terror. Pero también vas a vivir mucha, pero mucha adrenalina con esta segunda entrega protagonizada por la gran Emily Blunt, con quien tuvimos la posibilidad de conversar mano a mano en la ciudad de Nueva York, dirigida por su marido en la vida real, por John Krasinski, y también esta pareja también me gusta. Se suma Cillian Murphy, alias tu amor, Thomas Shelby. Tu amor imposible. Peaky Blinders. Y puedo decirles que sí, que estuve con él y que les vamos a presentar esta nota exclusiva
del estreno de Un Lugar Silencioso, parte 2, con el gran Cillian Murphy, cuando todavía solíamos viajar y estar, bueno, ahí. Mano a mano. A centímetros, ni siquiera metros. Centímetros de distancia de tu estrella favorita. Cuando te podías sacar fotos cuando... No, no. ¿No te dejó? No me dejó beso porque ya arrancaba la pandemia. Esto fue en el mes de marzo del 2020. Y ya, de hecho, cuando comenzaba a circular todo lo del tema del COVID, dijeron automáticamente... No pictures, no se permiten fotos, ni que sacudir beso. La mano, ni beso, ni nada de eso. Pero bueno, le pude decir, Cillian, te amo. Bueno, más que a Cillian, al personaje, Thomas Shelby, sos mi gran amor. Y si no, mírenlo ustedes mismos. A ver. Hello, it's lovely meeting you both. Congratulations for this incredible movie. Thank you. Before getting into a quick place, Cillian, I need to tell you this. I'm deeply, totally, completely in love with Thomas Shelby. Oh. Peaky Blinders has been my favorite series of all times. Oh, thank you. So I needed to tell you this on behalf of all Argentinian fans. Yeah. There's bars in Argentina that are called Peaky Blinders, Shelby Brothers. Wow. Literally bars, like super popular. Oh, great. Well, so you should go to Argentina. We love you there. Oh, I'd love to come someday. Thank you. Now, talking about the movie, how cool, how great it was to be part of the sequel of A Quiet Place. Oh, it was exciting. Obviously, the first one was had such a great success, and you know, that was you know, sort of like such an amazing platform to execute the second one. Mm-hmm. Yeah. Was it hard to play the roles without mainly dialogues? It was a kind of a thrilling challenge, and kind of quite liberating, really, because it's not normally what you get to do on film. And what do you think were the scenes were harder to play, the talking ones or the silent ones? Oh, you know? I prefer the non-verbal, to be honest, because it's more of a challenge, yeah. Yeah, I think the non-verbal definitely is. Being part of a film that's its purity, the purity of making film is actually silent, you know. We started with silent movies, right. You know? Why do you think people love thrillers so much? I think because they want to put themselves in the... Into the risk or into the... Yeah. And do you think that it's possible that we could end up in a post-apocalyptic world, like in the movie? Would you see that eventually? Let's hope not, eh? Right? Let's end on a positive note. I think that is a great answer. Let's hope not. Diamond, but you have a great life story from emigrating to the U.S., living on the street, being the fourth African nominee, Oscar nominee. When you see yourself, what do you see when you see that little boy from his native country, all the things that you have made and achieved? That said, we do reflect on that sometimes, and it's quite an amazing journey, yes, to say the least. What about you, Cillian, from being a little boy, loving music, playing with your band, to being in Peaky Blinders, in all these movies? I guess like Jaiman, you don't really think about it so much. What advice would you give to that little guy, to that little Cillian? if you would, like, you know, be face to face with him. I don't know, just keep on keeping on, you know? I think Bob Dylan said that. Dream big. Dream big, I love that. Have you ever imagined that Thomas Shelby became such an iconic character? No. That's really it's really lovely that people love the show everywhere. We never expected it would, you know. And what do you like the most about Thomas Shelby? Oh God. I don't know. He is nice. He wears nice suits, I suppose. I think I think he's a good man that sometimes does bad things to a good end. And we end up like falling in love with him, even being a bad guy. Well, okay. Can you please say hi to all Argentinian fans? Hello, everybody. And we hope you can visit us. There are people out there worth saving.
You don't know, do you? I do. Under the strobe lights, we can let go of it all after midnight. Vamos, último bloque de Chicas Pochocleras, viste, no sé, estaba como con deleite, con delay. Con delay. Primera semana del año, perdón, es que venimos, viste, de mucha ajetreo, nada, ¿Cómo pasaste las fiestas? Bárbaro, pero estoy todavía con resaca, ¿qué crees que te diga? Yo no sé si fue el champagne de hace dos programas atrás todavía. Ok, está muy bien, así hay que empezar este 2021 con risas, con buena onda y es con importante. Buena energía. Obvio que sí, y con buenas recomendaciones, ¿no? Claro, con buen sí. Cine, buenas series. Vamos a seguir repasando algo de lo que fue lo mejor del 2020, porque tenemos una en especial para recomendarles, que es Queens of Gambit. Fue la serie más vista en la historia de furor, Netflix. Furor. Furor batió récords en los primeros 28 días desde su estreno. Tuvo 62 millones de reproducciones, Barbie, a nivel mundial. Fue un efecto realmente global el que desató Gambito de Dama. Me reenorgullece que esté ella, Anya, como se le diga, o Anya Taylor, que tiene sus raíces argentinas, que bueno, vos tuviste la posibilidad de entrevistarla, de compartir la nota con nosotros cuando nos visitó acá en el piso de C5N en el noticiero, y de nada, de sentirla tan argentina, porque a pesar de haber nacido en Miami, que te escuchaba vos contarlo, de un padre escocés, madre española, ella durante casi 6 años vivió acá, fue al colegio Northlands, donde estudió, de hecho, la reina máxima, entre otras, te puedo decir también, Silvina Escudero. Bueno, puede ser. Lo cierto es que esta chica hizo que las ventas de tableros de ajedrez en eBay subieran, ¿sabes en qué porcentaje, ¿cuándo? Barbie? 250% más de lo habitual. Bueno, todos, después de Gambito de Dama, quieren tener su tablero sí, de ajedrez. Y así como yo, millones de personas en el mundo. Pero sí, levanto la mano porque doy fe que me pasó eso, ¿es verdad? Porque, obviamente, esta es una historia que nos habla de una chica huérfana que se cría, de hecho, en un orfanato, se vuelve adicta a los tranquilizantes, con el tiempo adicta a otras sustancias también, pero es una niña y joven prodigio en el ajedrez, triunfa en un mundo de hombres y nos deleita, obviamente, con esas jugadas magníficas. Nosotros, como bien decías vos al principio, Barbie, tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace un tiempo, allá por el año 2017, en Mañanas Argentinas, aquí, en el piso de C5N, con nuestros compañeros. Veámosla. Es Anya Taylor, podemos decir, de Argentina a Hollywood. Está triunfando en el mercado internacional. La vemos en pantalla. Buena plaza. Bienvenida. Muchas gracias. Tenés acento argentino, pero has nacido en Miami, viviste acá hasta los 6 años. Ahora triunfás en Hollywood. Contanos un poco toda esa historia. ¿Mamá española y papá argentino? Sí, española inglesa y papá escocés argentino. Ah. Nosotros nos fuimos cuando yo tenía 6, pero solo aprendí inglés a los 8. Entonces, tipo, tengo el acento medio raro. ¿Y cómo es la vida de estar en Hollywood? Para vos decís todo nuevo. Todo muy nuevo, sí. ¿Cómo es ahora tu día a día con el boom de la película que ahora estamos viendo acá en Argentina? Mi día a día, mucho tiempo en un avión. Ajá. Mucho tiempo en un avión. Y es como que trabajás mucho y de repente estás en un lugar y estás trabajando con una gente y le pones todo y de repente salís de esa familia y te empujan a otra. Uh-huh. Entonces es como, es muy intenso, pero me gusta, necesito toda esa energía. ¿Pero qué extrañás en todo caso? ¿Qué extrañás? Claro. La gente, extraño a la gente mucho, sí. Mira. Y también extraño como, la gente de acá es muy tierna, se dan muchos abrazos, se toca mucho, eso a mí me gusta. Y en los Estados Unidos es un poquitito más... frío. Sí, un poquitito más frío. Claro. Sí, te invitamos seguido acá. Muy gracias. Te vamos a invitar seguido, cuando quieras venir, estás invitado. Qué lindo recuerdo, Fer. Antonio invitándola, como... ¿verdad? El gallego, ahora... Dani Ballester, repito que lo amamos. Sí. Y el estudio, el viejo estudio de Fitzroy, cuántos recuerdos. Fitzroy, muchos recuerdos. Nosotros la habíamos entrevistado por La Bruja, una peli que ella estaba protagonizando. Obviamente aquí no era conocida todavía. No. Y realmente Gambito de Dama hizo que no solo estallara en popularidad aquí en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y te digo también a nivel mundial, porque insisto...
en la historia de Netflix es el estreno más tremendo, exitoso de todos los años. Pero, 62 millones de reproducciones en menos de un mes. No, increíble. Pero yo recién le comentaba a Fer, inclusive antes de Gambito de Dama, ella tuvo un papel, quizás obviamente no estelar, pero sí importante en la última temporada, la última que vimos, aunque sea en Peaky Blinders, que era la novia justamente de uno de ellos, de los Shelby Brothers. Y ahí la verdad es que se destaca, se luce, a pesar de no tener este papel tan importante. Sí. Yo creo que tiene, bueno, ya está teniendo una carrera ascendente impresionante, pero un futuro muy más que prometedor, ¿no? Sí. La vamos a ver protagonizando. Le escucho hablar argentino y me da ternura. Les digo la verdad, es como que yo me siento orgullosa cuando hay argentinos que triunfan en el extranjero. Siempre levantamos la bandera argentina. Apenas aparece algo como en este caso, ¿eh? Barbie, otra vez nos quedamos sin tiempo. Qué raro, ¿no? Siempre recomendando, compartiendo buen contenido. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Los amamos y amamos hacer este programa que hemos decidido llamar Chicas Pochocleras. Hasta la próxima. Chau, chau. Hacenla lindo. Chau, chau.